Ya alcanza en el valor de 340 mil de pesos el jet sachet de Aligao Shabu que ya puede confiscar la autoridad na posesión de una persona en Waray Street, Barangay Tetuan. El confiscación del mga droga prohibido ya hace durante el conducta del Drug Bypass Operation del Regional Drug Enforcement Unit 9 na mencionado lugar. Con el arrestado sospechado ya identificado como si Marlon Jimlan, 60 años el edad, residente de AS Alvarez Drive, Barangay Tetuan, pero nativo este de Siasi, provincia de Sulu. Ya puede también recover el mga operativa del Police Regional Office 9 con el seña usa como Mark Money. El operasyon ya viene después conducir 3 semanas surveillance el mga police contra con el arrestado sospechado y ya puede determinar que verdad envuelto este en la transacción de droga prohibido. Esa es la razón si porque ya decidió la autoridad en seguir conducir el Drug Bypass Operation. Presentamente na kustodiya ya aura del mga otoridad el sospechado.